Chicos, chicas, ¿cómo estamos? Nueva ruta de Barbados Cycling. Aquí estoy con Javi. Hola, buenos días. El día engaña, porque solecito y demás, pero cuidado que hay una temperatura de menos de 10 grados, se hace fresquito y hace viento. Así que nada, estamos esperando a los amigos de Gregarius, que les hemos preparado una ruta hoy. Gregarius, club ciclista, dirigido por el ex ciclista profesional Luis Pasamontes, buen amigo también y que va a venir a rodar con nosotros. Así que les tenemos preparado una rutita bastante, bastante chula por la zona nuestra, por la zona de Rivas y la zona del sureste, Morata, Perales. Y aquí estoy con Javi. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, somos gregarios. Hoy somos gregarios, sí, más que nunca. Así que venga, al lío. Claro. Aquí le tenéis a David que acaba de llegar y joder, yo cuando le he visto llegar con este misil, la verdad que es preciosa la Trek y fijaros. Para los que no sabéis un poco de lo que va la Gravel, fijaros, el neumático que lleva es un neumático más ancho, una bicicleta con una geometría más parecida a lo que es una de carretera, no lleva suspensión delantera, pero con ese neumático le permite ir por pistas De y 40. bueno, pues sí, neumático de 40, ¿no? Así que bueno, vais a ver, luego cuando le veáis en acción veréis que esto circula a toda pastilla, por pistas en buen estado, por carril bici, por sitios asfaltados pero con un asfalto malo, pues veréis que esto es, vamos, una de las mejores opciones que podéis tener para ir por ese tipo de terreno. Mira, mira, aquí tenemos al hombre Tour. Acaba de llegar con su MMR Kenta, doble suspensión. ¿Dónde está el tour ya? ¿Dónde está el tour? Y bueno, os presento al gran Luis Pasamontes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí que, bueno, como os decía, hoy vamos a estar con Gregarius y vamos a estar con Luis. Así que un honor y un lujo tenerle en Para el mí también. canal y tenerle la rutita de hoy. Compañeros, compañeros de categoría amateur. Joder. Ese señor y yo corríamos juntos y solíamos compartir además habitación de hotel en las vueltas, así Exacto. que nos sabemos los secretos el uno del otro. Muchos, además, ¿eh? Que No voy a contar ni uno. no se pueden contar. Bueno, venga, Luis, date vida que hay que Vamos, salir ya, vamos, que venga, son las 10 vamos. de la mañana prácticamente. Venga, vamos. Bueno, aquí el señor Pasamontes, que me lleva con el gancho, macho. No se nota que es un rodador, Tengo que aprovechar mi terreno. Cuando llegue la subida, explosión. voy a ver si ahora para arriba le puedo meter mano, porque en el plano me lleva. Me gusta mucho esta zona. Hemos salido de Rivas hacia Madrid. Zona desconocida porque no venimos mucho por aquí. Y le estaba diciendo a Carlos que hay que explotar más esto, que hay un terreno muy guapo por aquí. Esta zona es guapa, ya lo sabéis. Bueno, chicos, aquí estamos ya en mi terreno. Vamos a empezar a subir. Y ahora yo voy a tensar un poquito la cuerda. Escucha, pero A ver si dejo a Pasamontes atrás. ¿Pero tú no eres sprinter? ¿Cómo que este es tu terreno? Yo es que soy sprinter reconvertido. Porque esto es una subida con una pendiente constante, 3-4%, Luis. Aquí me muevo yo como pez en el agua. Bueno, vais a ver a la gravel delante unos segundos, después iba para atrás. Muy bien la gravel ahí, madre mía, madre mía. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Se nos va el carro, ¿eh? Arranca la moto que se va el carro, tú. Yo creo que Pasamontes ha picado, ¿eh? Le he dicho lo de que le iba a soltar y tal, y el tío ha dicho sí. Me vas a soltar lo que yo te diga. Qué planta de profesional, ¿eh? Esas piernas que han corrido el Tour de Francia, el Giro de Italia, esas piernas que han subido la Marmolada, el Stelvio, el Mortirolo. Ahí, ahí, mira, 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 mira. Mira cómo mueve vatios. Mira cómo mueve vatios, ¿eh? Madre mía. ¡Uah! Oye, pasa, yo creo que para la broma del vídeo ya podemos cortar, ¿eh? Que me llevas aquí a tope de pulso, macho. Con todo metido, va. Con el 10. Bueno. Esto se pone en serio, ¿eh? Aquí a rueda, ¿eh? No me da ni el aire. Ya no puedo hablar. Hasta que no me suelte no va a parar. No mires para atrás que no me quedo todavía. Joder.
una rueda me engancho, yo me suelto, ¡Vale! No puedo pasar, tío. Ahora te arranco. Joder. Vaya serie, macho. Joder. ¿Cómo me trae este tío, macho? ¿Qué pasa? Joder. ¿Pero quieres hablar? Que está la gente esperando que hables, tío. He dicho yo que... Escucha, hay gente... Que era mi terreno y se ha picado, Hay gente que hablaba al altavoz ahora diciendo... Lo tengo apagado. Qué cabrón. No, está encendido, pero no... Bueno, a ver. Bueno. Yo estoy fastidiado. Sí, sí, mírale. Si estaba como una rosa. A ver, pasa, cuéntanos, tío. ¿Qué es esto de Gregarious? Que la gente que nos sigue a lo mejor no lo conoce y creo que es un proyecto muy chulo y que merece la pena que cuentes un poquito sobre él. Bueno, pues mira, tú formas parte de Gregarious, ¿no? Eres uno de los preparadores que nosotros tenemos ahí, que trabajas con nosotros, que has estado muy presente en el confinamiento. Gregarious es un club abierto para todo el mundo, o sea, no hay un nivel determinado para formar parte del club. Tenemos personas que van en bicicleta eléctrica, gravel, mountain bike, carretera. Hacemos todas las disciplinas y de lo que se trata es de conocer gente. Como yo digo, es un after work, un networking sobre ruedas. Fusionamos la parte de empresa y deporte, tenemos ex deportistas profesionales, tenemos gente vinculada al deporte, gente vinculada a la empresa, y todos tenemos un nexo de unión, que es la pasión por la bici, al nivel que sea, no importa. Y bueno, pues dentro del club hacemos muchas cosas, hacemos tertulias, traemos un invitado, por nuestras tertulias han pasado personajes como Rigoberto Urán, Carlos Coloma, Javier Guillén... Gente top, Pavel Tompo... Yo de hecho estoy en alguna y la verdad que jornada mucho poder estar codo con codo con Coloma contando tu historia de la Copa del Mundo Mountain Bike o de su medalla olímpica o de cosas así. Y luego dentro del club, pues bueno, de todo, hacemos excursiones fines de semana fuera de Madrid, hacemos rutas todos los fines de semana en Madrid. Y luego también tenemos una parte virtual, todas estas charlas, los entrenamientos con Carlos y demás se pueden hacer a través de plataforma virtual, por tanto, no solamente es para gente de Madrid, sino que cualquier persona de cualquier lugar de España puede formar parte de Gregarious, así que nada, invitados. Pues invitados estáis. Si alguien quiere más información, ya sabe, deja un mensajito abajo y hoy nos ponemos en contacto. Exacto. Este tío ha sido profesional, cuéntanos. ¿En qué equipos has corrido? ¿Qué has corrido? ¿El Tour, el Giro, la Vuelta? He tenido la suerte de correr las tres grandes, terminar todas. He hecho Giros, Vueltas, un Tour y luego pues bueno, también he tenido la fortuna de participar en clásicas, en todas. Todas las clásicas de Pavé, Amstel, Flecha y Lieja también, Roubaix, Egan Bevelgen, Tour de Flandes. Ojo, O sea, tengo la fortuna de yo creo que un día pensando, digo, no me queda una carrera que yo hubiera dicho, me hubiera gustado... ¿Y sabes por qué es eso? ¿Por qué? Porque no era de los mejores, entonces era un comodín y me llevaban a todos lados. ¿Sabes? Los líderes elegían el calendario y yo no. ¡Aquí vienen los chavales! ¡Sí, señor! Llego refiero, no vale. ¡Ahí! Bueno, pues nada, oye, aquí... Por ahí. Un placer tener a Luis hoy aquí con nosotros y un referente del ciclismo, así que vamos a seguir pedaleando. Pasamontes, ¿eh? No penséis que soy Bahamontes. Pasamontes. No me conocéis. Así pasa los montes, ¿eh? Pasa los montes, que fíjate. Bueno, vamos a seguir. David, ¿qué tal? Muy bien, vengo pensando todo el rato, ¿quién gano? Hemos respetado, nos hemos respetado porque él sabe que al sprint le podía haber ganado yo. Sí, yo al final hemos hecho pacto, la etapa para mí, la general. ¡Vamos ahí, equipo! Vienen como motos, ¿no? Oye, pasa, tío. Una pregunta. Cuéntame. Esto, el puerto más duro que has subido tú, ¿cuál ha sido? De cómo llegaba allí de trabajo, si había trabajado mucho en la etapa o no, pero por ejemplo tengo un recuerdo de Currante, mucha dureza del Mortirolo, de Zoncolán. Ojo, más que los del Giro, más que los del Tour. Sí, los del Tour son muy duros, pero son más llevaderos. En el Tour te quedas ahí por desgaste, por falta casi de oxígeno. Espera, charcazo, interrumpimos conexión. A ver, que me estabas diciendo que los del Tour, ¿qué pasa? Sí, los del Tour son más de subir a ritmo, de desgaste, largos, no son pendientes tan agresivas como el Giro. ¿Y la Vuelta? La Vuelta me encanta, la Vuelta me disfrutaba mucho, porque era la carrera de casa, me molaba ir ahí
hoteles de casa, tal, no sé, me gustaba. Y porque los hoteles del Tour, bah, dicen que es fatal, ¿no? ¿No? He oído yo por ahí. Hoteles del Tour, yo estaba en un hotel del Tour que le tenía que decir a Luis Le que cerrara la maleta porque yo quería entrar en la ducha. Pero bueno, y la vuelta al Angliru, muy duro. Hombre, Angliru, ese en tu tierra, ¿eh? Es asturiano aquí, el amigo. Y luego también, un aeropuerto muy duro que se subió el año pasado a la Vuelta a España, ganó Sef Kuss en mi pueblo natal, en Cangas de Narcea, al Alto del Acebo. Hombre, a ese te vi, y te he visto yo entrenando mucho. Claro, es que Luis es de allí, de Cangas de Narcea. Y en la vuelta les podéis escuchar en COPE, ¿eh? De comentarista. Santuario del Acebo, aquí pasa. Tiene al menos cuatro vertientes que recuerdo. Charcazo, cuidado. La vuelta no. Pasa un poco de marujeo. Sí. Ahora que me has dicho de Luis Le y tal, que ha sido campeón de España este año, los compis, ¿qué tal, tío? Muy bueno, tío. A ver, había de todo. Esto no ¿qué es... compis recuerdas tú ahí que digas? Esto no es de color de rosa, es mentira. O sea, había compañeros con los que no te llevabas bien, como en cualquier trabajo o cualquier... ¿Con quién has corrido tu compañero de equipo? Con Valverde, así... con Pereiro, con Purito, con Luis Le, con Fran Van der Broek. Con Rigoberto también, con ¿no? Con Rigoberto Urán, con Víctor Hugo Peña... Vaya capos, aprendiendo sí. de ellos. Y luego mountain bike con Colomas, esto también. Mountain bike con el gran Colo. Me acuerdo cuando iba con Coloma, me decía, hay una bajada entretenida mañana. Y me decía, tú pasa andando con la bici, ¿eh? O sea, cuando Coloma me decía que la bajada era entretenida, yo sabía que era andando. Vaya tela. Y gastaba sobre 8 pares de zapatillas al año de mountain bike, de las caminatas que me pegaba. Bueno, podríamos estar aquí horas con el gran pasamontes, ¿eh? Gravel y mountain bike. Aquí Gregarius de League, la liga de los Gregarius. Madre mía, ¿cómo me lleva esta gente? ¡Dios! Bueno, señores, como venimos con la Gravel, con David, vamos a subir, estamos subiendo la Cuesta de las Cabras, que es una mítica de la zona. Veis, hay asfalto rugoso, en mal estado, no hay coches y no puedo ni hablar porque pasamontes que decía que no estaba, que iba despacito, que tal, que para arriba no va. Pues me lleva toda la mañana fuera de pulso, ¿eh? Me llevo en el punto en el que estás mejorando tu forma, punto G, el punto G de Gregarios. Uy, va. ¿Quieres? Eso nunca. Pero bueno, aquí. Mira, Javi, mira. Mira, Javi, cómo va. Ahí el tío, sentado. Javi es el más excavador. Sentado ahí, metiendo vatios. 4.000 vatios de luz robotizada, performance, gogos. Bueno, ahora cuando lleguemos arriba. Sí, ¿eh? Es que cortan las frases, no puedes dejar a la gente. No puedes dejar a la gente entrecortado. Si es que me lleváis, que no puedo hablar, habla tú, tío. Ahora cuando lleguemos arriba, os contamos. Muy bien, ahí esa última parte la has hecho muy rápido. Devolvemos conexión. Bueno, pues hemos coronado. Oye, aquí tenéis la quenta de Luis Pasamontes, la MMR. ¿Qué tal va, tío, esta bici? Me encanta, estoy súper contento. Esta es la que lleva, la que ha llevado Valero, ¿no? En Copa del Mundo. La que lleva Valero, lo único que la de él va un poco más rápido que esta. Hombre, la tuya va rápido también, ¿eh? No te creas tú. Ahí la tenéis, ahí manchadita de barro, como nos gustan a nosotros las mountain bikes. Montada en XX1. Marca asturiana, con gente como Chechu Rubiera detrás de ella. Va muy bien. Rock Sox Sith. Y montaje XX1, llevas aquí tope de gama, tío. ¿Qué te parece? ¿Cómo te cuida la gente de MMR, tío? Mira, todavía, Aquí he puesto una pegatinita yo de... Pues muy bien. Bueno, esto es la dehesa de Arganda bajando por la pista principal. Aquí para que... con la grave por aquí, perfecto. O sea, todo este terreno...
aquí estoy, soy tu sombra, ¿eh? No, en serio, ¿eh? Gracias. Ya estamos llegando a casa. ¿Cómo se llama esto? Todo esto es el barranco del Ajero. Ajá. Pues aquí hemos subido antes. Sí, pero hemos subido por la otra pista. Esta es la zona del Ajero, digamos, estamos al ladito de Arganda. Y aquello que se ve por allí es Rivas. Y bueno, se ven las torres, se ve la sierra. No sé si con la cámara se verá. La montañita esa que se ve por ahí en la Marañosa. Es una zona bastante, bastante chula. De subibajas, de terreno pasamonte, ¿no? Luis, dices tú. Se me da bien este terreno porque no es muy agresivo en cuanto a desnivel y no está mal. Repechones, ¿no? Las clásicas. Exacto. Bueno. Pues como siempre hagamos la ruta, lavando las máquinas. Y oye, una cosa, David, cuéntanos un poco qué tal la gravel, tío. ¿Cómo ha ido? Pues, la verdad es que ha ido muy bien la gravel. Ahí por ese terreno bien, por ese, ¿no? Terreno muy bien. Tienes un punto donde a partir de un momento técnico ya a lo mejor va muy justa, pero ese terreno que hemos tenido, que ha habido barro pero no demasiado, y piedra suelta pero no demasiado, bueno. La verdad es que hemos ido muy bien. Y luego me estabas comentando que fijaros, tiene sistema ISOSpeed, igual que la Trek mía, claro. la Procaliber. Claro, a mí esta gravel me gustó mucho porque es muy, muy cómoda, sobre todo para mí que suelo tener problemas de espalda. Sí, es igual, el mismo sistema que tenemos en la Procaliber, que lo tenéis aquí. ¿Vale? Solo que claro, al ser gravel, no tener suspensión delantera, claro. No tener tanto balón en la rueda, pues me imagino que se notará más todavía la comodidad de la bici. Yo le tengo puesto las ruedas de 40 para que haga un poco de, también de amortiguación. Si es algún día que hago más carril bici o más por carretera, lo que hago es meterle más presión, no, yo, claro, menos juego presión. Claro, juego con las presiones para tener también un poco de margen en sentido. Ah, oye, súper interesante. Tema de gravel, que sabéis que está muy de moda, pero que como nos cuenta David, pues es una opción muy, muy buena para los que buscan rodar por pistas, fuera de, digamos, de asfalto, pistas en buen estado, pero bueno, rutas como la que hemos hecho hoy. Bueno, oye, pasa. Un saludo a todos, voy a trabajar que todavía tengo que fregar todo esto. Nada, me ha pasado muy bien, ¿eh? David. Bueno, chicos, nos vemos. Ya sabéis, si os gustan los vídeos, like, campanita, suscripción. Y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! Y ahora sí terminamos la ruta con una buena cervecita. Como no hay cerveza sin gluten, que ya sabéis que yo soy el escacharrado del grupo, que soy celíaco, pues un vermutito. ¡Salud! Y aquí brindamos. ¡Salud! ¡Cuidaros, eh! ¿Cuántos kilómetros? 64. Sí, sí. 64 kilómetros y a 21 y pico de media. Muy bien, muy bien. Rapidito. ¡Hala! ¡Chao! ¡Chaito! ¡Adiós!